El mes de febrero se cerraba en el hipódromo La Rinconada con sendos clásicos para terminar este segundo mes del año en el hipódromo La Rinconada. Clásico Socopo, en honor al caballo venezolano que ganó el Simón Bolívar en el año de 1966 con la monta de Luis Bolívar y el entrenamiento de Manuel Aspurua Sosa. Este clásico Socopo era el triunfo para otro gran caballo que daría buen espectáculo este año 2011, Tato Z, por Juan Carlos Javira, que en esa oportunidad fue conducido por Santiago González en soberbia demostración. Aquí están listos los competidores de esta interesante prueba, clásico Socopo. En sus puestos, atentos allí al aparato de partidas, se dio la partida en el clásico Socopó, temporada 2011. Ligero retraso para el caballo Oro Sólido. Se queda junto con Excepcional y en los últimos lugares. Trata de dominar por la parte de afuera. Tato Z se viene a la punta. Mr. Fossi viene con Fran Rose a la lucha por el segundo puesto. Bandoreón se ubica en el cuarto lugar, en el quinto Excepcional. Y en el sexto corre el caballo Crazy Dollar. Zambuca anda en el penúltimo lugar. Oro Sólido se quedó en el último lugar. El primer parcial es de 22-3. Los primeros 400 dominándoles el clásico Socopó. Tato Z, la presión de Mr. Fossi por la parte interior. Tato Z, medio cuerpo de ventaja. Mr. Fossi por la parte interna. Bandoneón colocado cuerpo y medio, a tres cuerpos aproximado. Fran Rowe a cuatro cuerpos está corriendo el caballo Excepcional, y a seis el caballo Crazy Dollar, a ocho aproximado Zambuca y lejos Oro Sólido. Tato Z trata de despegar en parcial de 45-1 para 800 metros. Tato Z dominando la carrera. Insiste ahora el caballo Bandoneón por la parte exterior, se coloca un cuerpo. Mr. Fussi se colocó en el tercero. Crazy Dollar con Fran Rowe corre en el cuarto y quinto. Tato Z entró adelante en la recta en el clásico Socopó 2011. Está tratando de insistir Bandoneón por la parte interior. Crazy Dollar por fuera, se escapa el caballo Tato Z dominando 300 metros para la llegada. Se les escapa y luce prácticamente el ganador de la prueba, el caballo Tato Z. Crazy Dollar atropella por fuera contra el segundo, 150 metros para la llegada, en parcial de 69-2. Tato Z con Santiago González le ganó Tato Z el clásico Socopó. Bandoneón logra mantener en el segundo puesto, en el tercero arriba Crazy Dollar, cuarto el caballo Frank Rose, en el quinto Zambuca, luego Mr. Fossi Excepcional y Oro Sólido en el último lugar. Y luego el último clásico del mes de febrero fue el clásico Eduardo Larrazábal Eduardo, en honor al médico veterinario dueño del campeón Winto y ex presidente del Instituto Nacional de Hipódromo, también criador de En el Era San Francisco. El clásico Eduardo Larrazábal Eduardo fue una victoria para la potranca Antun Park con Sony León, entrenada por Pedro Matera. Guerrero, que el gordo Pedro es un caballo que corre en Bolívar, allá en Ciudad Bolívar. Bien, esperamos por Miss Quisqueya para la salida de esta prueba, Cuadro American Woman. Entró Miss Quisqueya, estamos listos. Partida en el clásico Eduardo Larrazábal Eduardo, 1600 metros, viene por la parte central de la cancha. My Own Love está atacando ya American Woman, colocándose ahora en el segundo lugar. Mientras tanto Cali va al tercero, en el cuarto Miss Miranda, quinta anda Miss Quisqueya, luego se quedó la yegua Autumn Pars en el último lugar. My Own Love está dominando el clásico Eduardo Larrazábal de 2011. Mientras tanto ahí pelea en el segundo entre American Woman y está atacando Cali por la parte exterior. Miss Miranda corre en el cuarto muy cerca, en el quinto y contenida anda Miss Quisqueya, mientras que a unos cinco cuerpos Autumn Pars anda en el último lugar. Van en 22-4 los primeros 400 metros. My Own Love está dominando, allá va Miss Quisqueya por fuera y la lleva Miss Miranda por la parte interior a buscar los primeros lugares, y también está metiéndose en la pelea American Woman por el centro de la pista. American Woman pasa a dominar la carrera. Miss Quisqueya por la parte exterior viene a plantearle lucha, y por la parte interior está la yegua Miss Miranda. Pasó Miss Quisqueya a dominar en 45-4. American Woman corre en el segundo, en el tercero la yegua Miss Miranda. Cuando se acercan a la última curva, Miss Quisqueya está dominando. American Woman busca afuera y desde el fondo mejora Autumn Pars. Cuando entran en la recta final, la yegua Miss Quisqueya está dominando con Manuel Ángel Belén la carrera. Miss Quisqueya está en la punta en 1-10-2. Autumn Pars viene a la pelea y vuelve por la parte interior, la yegua Miss Miranda. Miss Quisqueya domina, Autumn Pars por fuera y Miss Miranda por la parte interior. Miss Quisqueya está dominando, Autumn Pars por la parte exterior de la cancha, viene a la pelea y pasa a dominar la carrera. Autumn Pars
Quiñones, gana el clásico Eduardo Larrazábal, ganó Otton Park, número 6. Segunda está llegando Miss Miranda, tercera Miss Quisqueya, el cuarto lugar es para American Woman, luego Cali, última, My Own Love.